Capriles, Polianalítica, Capriles insinuó que Diosdado Cabello fue quien dio la orden de que lo atacaran en Valencia. Eso había tardado mucho, en verdad. Había tardado mucho. Lo ponen entre comillas. Yo estaba leyendo unas declaraciones de Diosdado. Ay, ¿por qué estás leyendo mis declaraciones? ¿Quién está obsesionado con quién? ¿Quién está obsesionado con quién? Yo no leo unas declaraciones tuyas, las leo aquí en el mazo porque no me queda de otra. Pero yo no voy a perder mi tiempo. Tráeme las declaraciones de Capriles para ver si dijo algo interesante. Yo sé que eso es pura bolsería. Entonces el tipo dice, yo estaba leyendo unas declaraciones de Diosdado el día de hoy. Ya sé por dónde viene esto. La instrucción era agredirnos y golpearnos. Esto por lo que le pasó en Valencia, ¿verdad? ¿Qué esperas tú, Capriles, que yo condene a los míos y me ponga al lado tuyo? ¿Eso es lo que tú esperas? Pues eso yo no lo voy a hacer nunca. Estoy con los míos, así no tengan la razón. Siempre estaré junto al pueblo. Pero en este caso en particular, yo leí muchas cosas, ¿no? De las reacciones de nuestro pueblo, a quien sí leo es a mi pueblo. Nuestro pueblo yo lo leo. Y la gente decía, pues, qué fue lo que ocurrió. Primero es que esta gente, como saben que esto es un medio de propaganda, que les hagan algo, llegan a una comunidad tranquila, pacífica, una comunidad de paz, con dos autobuses llenos de gente, que no son de esa comunidad. Que no son de esa comunidad. Pueblo, dos autobuses, se bajan unos tipos, y todo el que está en la acera comienza a empujarlo, a quitarlo, porque viene el príncipe. Y el pueblo se siente agredido. Pero ellos lo hacen a propósito, para que el pueblo reaccione, para que el pueblo responda, y después salir con la propaganda. Y ahora echarme la culpa a mí. Ah, bueno, bueno. Échame a mí la canción que dice, échame a mí la culpa. De lo que pasa, échame a mí la culpa de lo que pasó. Pero no se la eches al pueblo. Me parece perfecto, échame a mí la culpa, pero deja tranquilo a nuestro pueblo. Ese pueblo no merece que ustedes lo estén señalando de nada. Y después hablan que, que fueron pagados, que fueron, ¿cómo se llama?, malvivientes. Sicarios, casi que los acusaron de fascistas. Ese pueblo es tranquilo, ¿vale? Ese pueblo no mandaba a quemar gente. Ese pueblo no ha intentado dar golpes de Estado. Ese pueblo lo que ha hecho es defenderse en estos últimos 10 años. Para que ustedes se vayan a burlar de ellos. Entonces, échame a mí la culpa, yo no tengo ningún problema. Ningún problema tengo. Pero eso lo van a seguir utilizando por todos lados, ¿eh? Para sentirse víctimas. Y ser por la victimización, de alguna manera, propaganda. Propaganda, porque de lo contrario, cero a la izquierda son, en verdad.